Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. Hoy les voy a enseñar cómo hacer el arroz más fácil del mundo, es arroz blanco. Para nuestro arroz necesitamos arroz y agua. Yo tengo una taza de arroz, solamente voy a hacer una taza de arroz. Tengo dos tazas de agua. Si no tienen las tacitas para medirlo, lo pueden hacer con cualquier vaso o contenedor o un bowl, lo que ustedes tengan. Es una porción de arroz y dos de agua. Ahora voy a lavar mi arroz. Yo siempre lavo mi arroz. Cualquier cosa que vaya a hacer con mi arroz, yo siempre lo lavo. Esto es para retirar un poquito del almidón que tiene, o si puede tener basurita o cualquier cosa. Yo siempre lo lavo. Y también para que cuando nuestro arroz ya esté cocinado no se nos haga tan, como tan pegusteoso, se puede decir, o muy batido. Eso es nada más por la razón que yo lo lavo. Y para que se haga también más inflado o más esponjadito. Okay. Ya lavé muy bien mi arroz. Les voy a mostrar. No tiene nada de agua. Está seco. Bueno, está mojado, pero sin agua. Ahora lo que voy a hacer es agregar mis dos tazas de agua y le voy a prender a mi estufa a temperatura media alta para que comience a hervir. Ahorita que comience a hervir, lo vamos a dejar que comience a hervir bastante o mucho, y ahorita les enseño cuándo es cuando le tenemos que apagar a nuestro arroz. Ya que nuestro arroz esté hirviendo, así es como tiene que estar hirviendo, le vamos a apagar a la estufa, lo vamos a cubrir, no le tenemos que hacer nada, lo vamos a dejar así por 20 minutos. Después de 20 minutos vamos a retirar la tapadera y se los voy a mostrar cómo nos quedó. Pero su estufa tiene que estar apagada, no la prendan ni nada, no le muevan, no haga nada, no la destapen, así. Así por 20 minutos y ahorita se los muestro cómo nos va a quedar. Exactamente, pasaron 20 minutos, voy a destapar mi ollita para mostrarles el arroz. Le voy a hacer un pequeño espacio en medio para que vean que no tiene nada de agua. ¿Se pueden ver? Nada de agua. Ahora este arrocito lo vamos a dejar reposar por unos 3-5 minutos para poderlo mezclar y para que vean que no se despedaza, no se hace feo. Ahorita se los muestro. Pues este fue el resultado de nuestro arroz blanco. Queda muy bien, queda esponjosito, no se despedaza, no se hace muy pegustioso, que le llama mucha gente. Esta es otra forma de hacerlos. Aquí les dejo el link del Orange Chicken, donde hice el arroz blanco. Esta es otra forma de hacerlo. A mi esposo le gusta mucho hacerlo de esta forma. A mí me gusta de la otra forma. Por igual, queda excelente. Espero y les haya gustado la receta, el video. Si les gustó, regálenme un like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós.